one interesting fact about you. I can do a lot of different things. I can draw, but I can also like present a TV show. I'm an engineer, so I know a lot of numbers. I'm super good at creating content, so I can develop myself very well in different areas, you know? Ay, sí, Manu. Chino, descansa. Thank you. Rest. Have a good night. Me preguntó qué era algo interesante de mí y le dije que soy muy buena desenvolviéndome en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, soy ingeniera, sé mucho de números. Soy especialista en marketing, sé mucho de mercadeo, pero también soy muy buena creadora de contenido, soy muy buena, digamos, presentando un canal de televisión, me va muy bien. Diseñando. Soy muy buena diseñando, pintando, entonces como que me desenvuelvo muy bien en muchos ámbitos. Hay veces si le pregunto al ChatGPT cuando me siento muy... muy bloqueada, como para desbloquearme le pregunto, pero ya de ahí sigo yo solita. Cocinando será peor, no sabes nada. Ah, sí, cocinando si no soy la mejor. Ana hermosa, ¿cómo estás? Entraste tarde, mi mamá ya me iba a preguntar por vos. Hola Mago, buenas noches. Sí, Ángel, me gusta. A mí no me parece zafiro. Me parece que me quedó muy lindo. Ricardo, soy ingeniera de diseño de producto. Similar a industrial. Es un área de la ingeniería muy similar a la industrial. I like it. Ah, no, Ángel. Acá no es. Ay, Manola. Cris, gracias. Oh, thank you. Yo tampoco soy compatible con la cocina. Véalos. Ay, Manu, gracias. Como es de bueno dibujar. Tengo un leopardo. Ah, mira, esto puedes ver. Bueno, somos dos leopardos. Mucho. Ay, Mane, ¿qué vas a hacer de cumpleaños? Ana, sí, ya comí. Estoy tratando de comer todos los días antes de las 8 de la noche. ¿Qué? ¿En serio? You know, you are the only TikTok person that I follow like this. The rest don't have very good things. Really? And I was looking to your profile and you follow a lot of people. No, no, Mago, es solamente el brazo. Pues acá tengo uno, pero es otro, este es otro. Este es solamente acá en el brazo. No sé si seguírmelo. ¿Ustedes qué dicen? Me hago todo el brazo. World, sí, he ido a partidos de la selección. Cuando vivía en Miami fui a varios. Yes, I speak English. Ay, Manu, qué rico. ¿Qué dicen? ¿Me lo termino o no? ¿O solamente me lo dejo hasta acá y me lo termino acá adentro? Pues obviamente acá adentro también tengo que terminármelo. O sea, sería como para dejar esta parte del brazo completa y ya. Ana, bien, en el trabajo, sí. Uy, si es por mí, sí que lo termine. Eso, terminarlo y ya. Como terminarlo acá atrás,
y ya, pero solo hasta ahí, esta parte no. Eso dicen ustedes. Mr. Newholm, so I'm very... I'm proud of me. Pero es que la manga puede ser completa o la manga puede ser, por ejemplo, hasta ahí, hasta donde lo tengo. Pero acá atrás sí tocaría no leopardo, sino otra cosa, otro diseño. Noti, gracias. Sí, mago, me tocaría obviamente bajarlo hasta acá. Qué bien. No, yo no me quiero tatuar las piernas. Las piernas y no. O sea, yo me tatúo el brazo, uno y ya. Pero pues de tatuajes grandes. Las piernas no me gustaría tatuármelas. Bueno, vamos a alzar la mano. Uy, 38 es demasiado. Vamos a alzar la mano. ¿Quiénes dicen que me lo baje hasta acá? O sea, lo termine acá hasta el antebrazo y me haga otro acá atrás. Pero solo hasta acá. Alcen la mano. ¿Hasta dónde? Pues se baja hasta acá y queda solamente esta parte del brazo. Listo. Listo. ¿Y quiénes dicen que me tatúe todo el brazo por fuera y por dentro? Manu. No, Tic. ¿Usted por qué votó en las dos? Tramposo. No, no, Tic. Tramposo. Bueno. No sé.